Oiga, también este fin de semana se llevó a cabo el 11º Consejo Estatal, quinto pleno extraordinario del Partido de la Revolución Democrática, encabezado por el dirigente nacional Jesús Zambrano y el dirigente en el estado Octavio Ocampo. Hubo de todo, ¿eh? Se dieron con la cubeta, hubo reclamos, hubo señalamientos, hubo llamados a la unidad. Se pide también votos de confianza para continuar avanzando. En fin, hubo de todo en este pleno. El senador Antonio García Conejo, uno de los liderazgos visibles en la entidad, le recordó a sus compañeros de partido que hay mucha tarea por hacer. Les pide que no se gaste la energía, pues de que hay habladas entre unos y otros, dice, para construir. Habla muy bien de Jesús Zambrano. Dice que no le saca al debate y que hay que luchar por las causas. Entonces, compañeras y compañeros, hay mucha tarea por hacer en el PRD. Hay mucha tarea por hacer para no estarnos gastando las energías entre nosotros viendo cómo nos desgastamos. Yo estoy en la mejor disposición, señor presidente, en la mejor disposición de construir. Señor dirigente nacional, bienvenido a tu estado, que sé que lo quieres mucho. Siempre bienvenido. Te admiro, te respeto, sé que has hecho un gran esfuerzo para sacar este partido adelante. Y aquí siempre usted tendrá las puertas abiertas. Me escuchó lo que usted dijo, yo no le saco al debate. Hay que analizar y hay que ver qué podemos corregir, pero vamos adelante. Vale la pena. Yo propondría que incluso en lo sucesivo, dirigentes, se formara alguna comisión de un análisis respetuoso, no para echarnos culpas unos con otros, pero un análisis muy respetuoso de cómo podemos seguir construyendo, porque nos necesitamos todas y todos, pero para servirle a una sociedad, para realmente luchar por las causas, no para ver si solamente llego a un espacio público, que tampoco no se desconoce, que seguramente hay intereses, pero las causas.